esta mañana estamos en la serie de eternidad. Pueden sentarse. Estamos en la serie de eternidad y es un lugar que vamos a ir para estar con el Señor. Porque el Señor fue a preparar un lugar para donde Él esté y nosotros estemos con Él. Aleluya. Esta es la vida eterna. En Juan 17:3 dice la palabra del Señor y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, esta es la vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Jesucristo a quien tú enviaste. Aleluya. ¿Hay quien podría decir que la vida eterna es vivir para siempre? Si lo es, no quiero que haya confusión con esto que le voy a decir. Pero no es todo, hermano. Porque la misericordia de Dios es incalculable, Señor. Todos vamos a vivir eternamente, todos. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y Él es eterno. Ninguno de nosotros vamos a escapar de ese destino. Nadie deja de existir cuando se muere. Todo el mundo vive para siempre en el cielo o en el infierno. El Señor te da a escoger. De ti depende en esta mañana. Bueno, si no es todo entonces, ¿qué podría decir? La vida eterna debe ser vivir para siempre en el cielo o vivir en el infierno, como le decían. Esto tampoco es todo, hermano. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no conoce el Hijo no verá la vida, pero la ira de Dios permanece sobre él. Quiero que veamos la vida eterna, que no es algo que empieza cuando lleguemos al cielo, hermano. Ya está empezando ahora desde que tú acertes al Señor como tu Señor y Salvador y caminas con el Señor. Aleluya. En varias de las Escrituras aquí dice que habla de la vida eterna, algo que tenemos en esta vida ya. Juan 4:14 nos dice, mas el que bebiera de esta agua que yo les daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo les daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oyere mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a vida. Aleluya. ¿Cuánto quieren pasar de la muerte a vida en esta mañana? Tú llegaste muerto sin conocer a lo mejor al Señor, pero el Señor te va a dar la oportunidad que tú lo conozcas en esta mañana. El Señor está aquí. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué es la vida eterna? Es importante porque Juan 3:16 dice que la razón en que vino Jesús. Dice 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Muchos de nosotros quizás no vivimos la palabra. Tenemos que entender la palabra, tenemos que leer la palabra, estudiar la palabra para que podamos entender todo lo que el Señor quiere para nosotros. Pensamos que la meta de la salvación es el perdón de pecados, hermano, para evitar el infierno solamente. Y esto no es lo que dice Juan 3:16. Claro que si creemos en Jesús, no nos perdemos en el infierno. Eso es una parte clave que nos dice Jesús cuando vino a hacer lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y lo logró pagando nuestras deudas y todos los pecados de nosotros, pasados, presentes y aún lo que no hemos cometido. El Señor lo va a perdonar de todo pecado, pero tenemos que entregarle todo al Señor para que Él nos rescate y lo dé vida y vida en abundancia. Ahora, el perdón de nuestros pecados fuera lo único que Jesús nos da en la cruz, no, eso nosotros no lo merecíamos, ni tú ni yo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Todo hombre es pecador y está destituido de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros los merecía esto, pero la palabra lo dice en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
La salvación es grande y gloriosa, hermano. Solo Jesucristo pudo dar su vida en rescate por nosotros. Pero la salvación es más que el perdón de nuestro pecado para poder ir al cielo en lugar del infierno. El Señor no quiere que te pierdas, quiere que te arrepientas. Déjame decirle de esta manera para que me entiendan. Si todo lo que hacemos es pedirle a Jesús que nos perdone de los pecados para no ir al infierno, entonces estamos perdiendo la vida eterna, hermano. El pecado nos separa de un santo Dios. Tuvo que ser eliminado. Eso es exactamente lo que hizo Jesús y lo hizo bien. Porque todo lo que hace Dios lo hace bien. Él no hace nada malo, todo es bien para la gloria de Dios. Y ahora nos da el derecho de vivir eternamente con Jesús en el cielo. Gloria a Dios por siempre. Pero en la gracia y la misericordia infinita de Dios, hay más beneficios aquí ahora, en este lugar. Más beneficio aquí en la tierra, la vida eterna es uno de esos beneficios, hermano. Jesús mismo definió la vida eterna en nosotros en el pasaje que le leía de Juan 17:3. Y esto es lo que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gloria a Dios. La vida eterna es conocer a Jesús, a Dios. Es posible que esta definición te decepcione un poco, hermano, que si estuvieras esperando algo más, yo ahora te quiero preguntar en esta mañana, ¿hay algo más grande que conocer al Rey de Dios del universo, que es Dios? Aleluya. Aquí la clave es entender que la Biblia quiere decir palabra, la palabra conocer. ¿Has conocido al Señor en esta mañana? Dios te está dando la oportunidad que lo conozca en esta mañana. Dios quiere que lo conozca para que puedas vivir una vida y vida eterna. Esto nos habla mucho, solo conociéndolo a Él intelectualmente. Esto puede ver cientos en las escrituras de la Biblia, como Adán conoció a su esposa Eva y concibió a luz y dio a luz a Caín. Eso lo vemos en Génesis 4:1. Adán solo conocía a Eva intelectualmente. Esto no produce hijos, hermano. Tuvo una experiencia personal con ella. Esto habla del conocimiento de tal manera íntima posible que tuvieron ellos. De manera que cuando Jesús dijo la vida eterna es conocer a Dios, estaba hablando de tener una relación íntima y personal con Dios. Muchas personas creen que Jesús en Jesús, pero no tienen una relación personal con Él y íntima con Dios. Creen que esa relación es para el cielo nada más, pero tenemos que tener una relación con Jesús en esta mañana para que Él esté todos los días en tu vida y Él te pueda guiar por el camino derecho que te lleva a la salvación y a la vida eterna. Gloria a Dios. Mira, puede ser que algunos nos conformemos con ir a la iglesia el domingo y cantar allí. Cuando allá lleguemos al cielo, cuando allá se pase lista y mi nombre sea, yo sea feliz y pueda responder. Pero yo te digo en esta mañana, respóndele al Señor, porque te está llamando en esta mañana y te está diciendo que le abra su corazón. Lléname, Señor. Por eso le decía cuando empezábamos que estábamos adorándolo, llena mi vida en esta mañana. No me malinterprete, hermano. No me atrevería yo a quitarle la majestad y la gloria al cielo. Pero mi anhelo es yo terminar la carrera que empecé y guardar la fe. Y quiero que ahí esté mi familia, esté allí también. Yo quiero que ninguno se pierda. Y mi oración en esta mañana es que ustedes también puedan estar conmigo allá en el cielo. Aleluya. No quiero que nadie se pierda tampoco. La gloria sea para Dios. Aleluya. Y yo le digo en esta mañana, el Señor sea el dueño de su vida.
y que podamos caminar en las calles de oro y recibir lo que dice su palabra, que ningún ojo vio, ningún oído escuchó, las cosas que el Señor tiene preparadas en el cielo para nosotros. Aleluya. Déselo fuerte. Pero la vida eterna, como le decía, es una relación íntima y personal con Jesús ahora mismo. No mañana, ahora mismo. No tienes que esperar a llegar al cielo, hermano, para ver la gloria de Dios. No es una religión, no es una tradición. No te pierdas la gloria de Dios en esta mañana. Ahora está aquí. La gloria de Dios está aquí. No pierdas la vida en abundancia, que todo lo que tiene Dios para ti en esta mañana es ahora. Ahora en esta mañana. Aleluya. Yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer a Jesús? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Y ahí estamos conociendo a Jesús. ¿Conoces a Jesús íntimamente a través de la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que apagaste el televisor y cogiste la Biblia, leíste la Biblia y buscaste la presencia de Dios? Yo te invito a que te ponga en comunión con Dios, que busques más de la presencia de Dios, porque Dios quiere entrar en tu corazón. Él te está tocando la puerta ahora, y si tú le abres tu corazón, Él entrará. Pero tienes que darle esa oportunidad. Aleluya. ¿Lo quieres conocer a Él? Dice Primera de Juan 2, del 3 al 6. Amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que Él dice, yo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y este verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado, y en esto sabemos que estamos con Él. El que dice permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Aleluya. Yo te pregunto en esta mañana, ¿se puede conocer a alguien que tú nunca has tenido una relación con Él? ¿Que nunca has hablado con Él? Si tú no has hablado con Dios, no puedes tener una relación con Dios. Tienes que buscarlo en espíritu y en verdad. Aleluya. ¿Quieres conocer al Dios que conocemos? ¿Tú lo quieres conocer también, aquel que está mirando online también? Habla con Él. Habla con Él. Tenemos que buscar en la palabra y conocerla. Pero le digo algo, que también la letra mata. Búsquelo en espíritu y en verdad. Tiene que haber una comunión con Dios. Hay que estar a sola con Él. Enciérrate en tu cuarto, que es el aposento alto. Busca, arrodíllate. Busca de Dios y su presencia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Aleluya. ¿Quieres una relación con Dios en esta mañana? ¿O con Jesús? Viene la pregunta. Le quiero hacer esta pregunta también. ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es tu actitud en esta mañana para buscar más de la presencia de Dios? ¿Quieres buscarla o quieres dejarla ahí? Muchos de nosotros estamos ocupados en muchas cosas de la vida, pero la vida no te da vida eterna. La vida no te da salvación. La gente no te va a dar nada. Pero Dios, si tú buscas primeramente el reino de Dios, su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Aleluya. Aleluya. Reconociendo que todo hombre es pecador y está destituido de la presencia de Dios, debemos arrepentirnos de nuestros pecados en esta mañana. Reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Aleluya. Que no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, hermanos. Que no hay otro nombre en cual hay vida eterna. Solo en Jesús. Solamente tienes que creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Tienes que buscarlo en espíritu y en verdad. Y Él te va a dar vida y vida en abundancia. Aleluya.
quiere tener vida eterna usted en esta mañana, el Señor te está llamando. El Rey te mandó a buscar. Él fue a preparar un lugar. Y ahí donde Él está, Él quiere que nosotros estemos con Él. Ahí tiene tu habitación. Ahí tiene todo para ti. Vamos a estar caminando en calles de oro. Pero tienes que estar en la presencia de Dios. Aleluya. Pónganse de pies. Aleluya. Termino con esto. Quiero que ahí cierren sus ojos y el Señor le ministre. Aleluya. Todos vamos a vivir eternamente. Todos. Pero ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Porque solamente hay dos lugares, hermano. Nosotros somos los que escogemos donde queremos vivir por la eternidad. ¿Quieres el cielo o quieres el infierno? Si usted está pasando por mucho calor ahora en estos días aquí que estamos en el verano de Miami y siente calor, imagínese en el infierno si estamos en el infierno. Pero yo le pido al Señor que ninguno de nosotros, que todos podamos tener vida eterna. Aleluya. Como les decía, solamente hay dos lugares. Nosotros somos los que escogemos dónde queremos vivir la eternidad. Hoy te pongo delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge tú. ¿Quieres la vida? Si quieres la vida, yo quiero que también tu descendencia viva contigo ahí. Pídele al Señor por todos tus familiares, por toda persona que tú conoces, que puedan tener un encuentro con Dios y llegar, y que Dios los perdone de todos sus pecados, y que Dios los perdone y que puedan llegar al lugar santísimo. Aleluya. Levanta ahí tu mano. Y si hay alguno aquí que no ha conocido a ese Señor, que no ha conocido a Jesús y quieres bendición en esta mañana, yo hago un llamado de parte de Dios. Si esta palabra te ha tocado y tú quieres vida eterna y quieres pasarte la eternidad con Jesús, pasa aquí al frente, quiero orar por ti. Si no conoces a Jesús, de quien te estoy hablando, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Él si no es por Él. Ven, el Señor te llama en esta mañana. No pierdas tu tiempo en esta mañana. No pierdas tu tiempo, no juguemos a la iglesia, porque el mundo se está acabando. El mundo está pasando y están pasando tribulaciones y están pasando cosas. No te aseguro que no vas a pasar pruebas, porque en el mundo tendrás aflicciones. Pero el Señor te dice en esta mañana, yo he vencido al mundo. Tú no estás solo. Tú en esta mañana no estás solo. El Señor está contigo. Y el Señor te quiere bendecir en esta mañana. Solamente tienes que dar ese paso de fe y decirle, heme aquí, Señor. Él te está tocando. Él quiere que tú le abras tu corazón en esta mañana. Él no quiere que te vayas de aquí sin conocerlo. Si ya lo conoce, gloria a Dios. Pero busca más. El que busca, halla, dice el Señor. ¿Estás buscando otra cosa? Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine buscando de Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a estar en la presencia de Dios. Y Dios está aquí. Dios está aquí en esta mañana. Aleluya. ¿Quieres más? Ven aquí al frente. Ven aquí al frente, el Señor quiere darte más.